¿Tienes miedo a que el USCIS te niegue tu solicitud de inmigración? Hoy en tu canal de inmigración te daremos 5 consejos a seguir. Este video lo hemos hecho porque ahora último la administración del presidente Trump ha ordenado al USCIS, al Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los Estados Unidos, algunas nuevas reglas. ¿Qué es lo que va a pasar? Ahora los adjudicadores, los oficiales de inmigración que revisan las solicitudes de residencia, de ciudadanía o cualquier otro tipo de solicitud, tienen la potestad de negar los casos. Obviamente, cobrar el dinero si algo fue hecho incorrectamente. Hasta hace poco, los oficiales de inmigración le enviaban a uno un request for evidence, que es un pedido para más pruebas, para corregir lo que no se había hecho o lo que faltaba por hacer. Ahora ya no es así. Es por eso que hoy día vamos a hablar un poquito sobre algunos tips para que no fallen en sus peticiones. Uno de los errores más comunes es que las personas tienen su formulario y lo empiezan a llenar, lo envían y no se dan cuenta si han utilizado el formulario más reciente. El USCIS en su página web www.uscis.gov, allí ellos tienen una sección específica para formularios. Cada formulario tiene su página independiente. Y cada formulario tiene una fecha en que caduce y una fecha en que es creado. En esa página existen las diferentes fechas que el USCIS acepta los formularios. Hay que fijarse cada formulario en la parte baja, en la parte izquierda, la fecha en que ese formulario fue emitido. Ahora, el USCIS a veces acepta formularios de diferentes fechas, pero hay veces que solo acepta formularios de una sola fecha. Entonces hay que estar seguros que uno está utilizando el formulario debido. Número 2. Incluir todos los documentos básicos para la petición. Ahora, también cada formulario tiene instrucciones. Es importante no solo leer el formulario, pero también leer las instrucciones. Estas instrucciones están allí para que uno las siga paso a paso. El USCIS es tan meticuloso que hasta han puesto el tiempo que uno debería de durar tomándose el tiempo para leer estas instrucciones. Una vez que uno lee las instrucciones, ahí está básicamente los documentos que se necesitan añadir a cada petición. Por ejemplo, si uno va a hacer una petición a su esposa, si es residente quiere pedir a su esposa, o si es ciudadano quiere pedir a su esposa, usted lo puede hacer, pero tiene que demostrar que es su esposa. Para eso hay que poner el acta de divorcio, si se divorció anteriormente, y definitivamente el acta de matrimonio. Si está pidiendo a sus hijos, hay que poner la partida de nacimiento de cada uno para ver el lazo conyugal, el lazo familiar, el lazo de hermandad o cualquier tipo de relación familiar. Usar la dirección de envío correcta para cada formulario. Es muy común que uno llene los formularios y que los envíe a inmigración, pero uno a veces no lee que dependiendo del estado donde uno vive, uno tiene que enviar el formulario. Aparte, hay algunos formularios que hay que enviarlos a un centro de servicio especial, a un service center. Otros formularios hay que enviarlos a la oficina local de inmigración. Una vez más, las instrucciones nos dicen en dónde uno tiene que enviar los formularios. Si uno los envía a un lugar que no es, inmigración va a rechazar el formulario o hasta lo mejor lo envía a otro lugar que no es y usted nunca lo va a recibir y usted cree que su petición está siendo adjudicada cuando está perdiendo tiempo.
La gran mayoría de formularios necesitan un pago para inmigración, un pago para el gobierno, para que puedan administrar, adjudicar la petición o solicitud. Hay excepciones, hay a veces que uno no tiene que enviar este pago y para eso también existen unos formularios aparte. Pero cuando uno tiene que enviar un pago, uno tiene que asegurarse que está enviando la cantidad correcta. A veces, por la edad del peticionario, el beneficiario, las cantidades cambian. A veces pueden ser, si uno tiene que hacer los biometrics, que son las huellas digitales, tiene que pagar un poquito más. Hay algunas solicitudes que no necesitan el biometrics. Hay algunas solicitudes que no necesitan el pago. Por ejemplo, si uno está renovando el permiso de trabajo y ya tiene una petición de ajuste de estatus pendiente, no tiene que enviar otro pago más. Todas estas indicaciones están en la página web de inmigración y ahí usted puede saber exactamente cuánto tiene que pagar. Ahora, una pregunta que nos hacen frecuentemente: ¿puedo enviar cash? No, no puede enviar cash. ¿Puedo enviar giros postales o money orders? Si los aceptan, tienen que ser al U.S. Department of Homeland Security. Y también pueden ser cheques personales, pero obviamente si va a enviar un cheque personal, tiene que estar al tanto que haya dinero en el banco para que no rebote ese cheque. Hoy en día estamos acostumbrados al internet, a las firmas electrónicas, a los avances tecnológicos. Sin embargo, el USCIS todavía no está acostumbrado a las firmas electrónicas. Por favor, asegúrense en firmar sus solicitudes y lo más importante es firmar en el lugar correspondiente. Todos los formularios indican dónde tiene que firmar. Hasta a veces hay una flechita que le dice dónde tiene que firmar. Gracias por seguirnos en nuestro canal de inmigración. Ya somos casi 16,000 los suscriptores. Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles a cada uno de ustedes una muy bonita y feliz Navidad y un próspero año 2019. Sé que ahora estamos pasando por momentos de inmigración un poco difíciles. Eso no significa que no vamos a llegar a la victoria porque somos hijos de Dios y tenemos fe. No olviden de seguirnos semana a semana. No olviden de dejar sus mensajes, sus comentarios y nos estamos viendo la próxima semana.